Gran éxito el día de Guadalajara en Fitur. Se pone el punto y final a la Feria Internacional de Turismo, en la que Guadalajara tuvo su protagonismo el pasado sábado. Se firmaron convenios, se presentaron festivales y se realizaron diferentes demostraciones de danza y música. Bienvenidos a los informativos de Televisión Guadalajara. Comenzamos la semana con el balance de Fitur y un resumen de todo lo que sucedió en el Día de Guadalajara. Hoy también les contamos cuál es la memoria de actuaciones de la policía local. Bajan las llamadas al 112 y las multas desde la Concejalía de Seguridad dicen que se debe a una mayor concienciación ciudadana durante el pasado 2013. Lo que se han realizado los agentes de la policía local son más servicios, en concreto más de 3.000 con respecto a 2012. Y en la página deportiva, José Virgilio, empate in extremis del Deport. Empate in extremis del Deport, que puede decir que se le escaparon dos puntos pues prácticamente sobre la campana. Y es que el Deportivo Guadalajara recibía ayer por la mañana al Algeciras, un partido muy disputado, muy igualado, donde llevó el peso del encuentro y donde fue dominando en el marcador durante buena parte del encuentro. El caso es que a los minutos decisivos se llegaba con empate a uno, y atentos a lo que sucedía a tan solo dos del final. Fíjense qué pedazo de jugador de Quique, que se va absolutamente de todo el mundo para hacer el 2-1. Tan solo faltaban dos minutitos para que acabara el encuentro. Al Depor le tocaba remar y guardar la ropa, pero no supo, porque en el 93, y con este gol, pitaba el árbitro y se acababa el encuentro. Se sumaban dos puntos que le dejan a tres de los playoffs. Luego analizaremos al detalle lo que pasó en el Pedro Escartín, cómo queda la clasificación, el empate de la Azuqueca, derrota del Ceba. En definitiva, como todos los lunes, todos los resultados del fin de semana. Enseguida vemos todos los deportes. Media horita. Hasta luego. Mientras tanto, no se muevan porque les adelantamos otros asuntos que nos esperan a lo largo de este informativo. El Grupo Municipal Socialista denuncia una gran bajada en el número de usuarios de autobús. Piden soluciones inmediatas al equipo de gobierno. Precisamente por la bajada de usuarios de autobús y por las polémicas paradas de bus del Plan Astra, quieren los socialistas que dimita el alcalde. Conocemos los últimos acuerdos del Consejo de Ministros, entre los que se encuentra el Plan PIBE 5, con el que se renovarán más de 170.000 vehículos. Manos Unidas tiene nuevos proyectos y contará para presentarlos con el Padre Ángel el próximo mes de febrero. El sábado se celebró en el stand de Castilla-La Mancha, en Fitur, el Día de Guadalajara, una jornada en la que nuestra provincia fue protagonista con la firma del convenio del tren medieval de Sigüenza, la representación del Festival Medieval de Ita y los bailes y degustaciones de productos típicos de la provincia. Nadie se quiso perder la celebración del Día de Guadalajara en el stand de Castilla-La Mancha en Fitur. Con la presidenta de la Diputación a la cabeza, nuestra provincia mostró a los visitantes el folclore y la gastronomía típica de Guadalajara. Ana Guarinos no dudó en hacer exaltación de Guadalajara para convencer a los potenciales turistas que visitaban la feria. Guadalajara merece la pena, Guadalajara hay que visitarla, Guadalajara hay que verla, Guadalajara hay que sentirla y hasta Guadalajara hay que degustarla para irnos siempre con un gran sabor de boca. Durante toda la mañana por el escenario de Castilla-La Mancha pasaron diferentes presentaciones. En primer lugar, el convenio del tren medieval de Sigüenza, un acto que su alcalde José Manuel Lace aprovechó para unir a la ciudad del Doncel, el gran protagonista del 2014 en el turismo regional. También quiero aprovechar, aunque sea solo un minuto, en invitar también a la gente de que este año, que es el año del Greco 2014, Sigüenza también va a ser una parte importante de ese acontecimiento y iremos anunciando poco a poco los actos que van a cerrar. También tuvo protagonismo el Festival Medieval de Ita con el actor Manuel Galeana como embajador de excepción. Y no faltaron tampoco las degustaciones de vino de nuestra provincia y la elaboración en directo de platos con los productos de Guadalajara, una actividad que resultó un éxito rotundo. Como ya hemos visto, Sigüenza fue uno de los protagonistas principales de la mañana en Fitur. Un año más se firmó el convenio para el tren medieval de Sigüenza. Sigüenza presume cada año de ser el segundo destino turístico de la región en número de visitantes. Motivos no faltan para ello en la ciudad, y por si fuera poco, el tren medieval ayuda a acercar a miles de nuevos visitantes cada año. Es un tren con un gran éxito,
más de 70.000 viajeros han pasado por este tren, y tenemos que de aquí agradecer el esfuerzo y el trabajo que tanto Renfe como la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades hace para que esto sea un éxito. Serán 15 sábados repartidos en dos campañas, la de primavera entre el 26 de abril y el 21 de junio y la de otoño del 13 de septiembre al 15 de noviembre. Este año se une a la cita a la capital, que contará con una parada en este tren que parte desde Atocha. El alcalde se mostró agradecido. Una ocasión que no se puede desperdiciar para promocionar nuestra provincia y en concreto para promocionar Sigüenza. Sigüenza es esa villa medieval que nadie puede perderse, que todos deben conocer, porque es una joya en la provincia de Guadalajara. Con un precio de 30 euros para los adultos y 16 para los menores de 14 años, Renfe se muestra encantada año tras año con el éxito de la iniciativa. Su representante así lo aseguró. Os aseguro a todos ustedes, a los que no lo conozcan, que es un auténtico éxito entre todos los que lo conocen, incluso hasta repiten, y animamos a todos ustedes a que lo conozcan, lo prueben, disfruten del viaje, disfruten de las animaciones y, por supuesto, disfruten de la ciudad. Y no fue esta la única presencia de Sigüenza en Fitur. Su zambomba gigante también dio la nota en el stand regional. Mientras que la rondalla puso el toque musical a una ciudad que sigue apostando con fuerza por el turismo. La otra gran protagonista en Fitur fue Ita, con su festival medieval a la cabeza. El actor Manuel Galeana hizo las labores de embajador de una cita que interpretará el arcipreste. Atención, atención, señores visitantes de Fitur. Atención, atención, señores visitantes de Fitur. ¡Dejen lo que están haciendo! ¡Presten atención! Porque les vamos a hablar de uno de los festejos más importantes que se celebran en el país. Así, a modo de juglar medieval, se encargó Manuel Galeana de llamar la atención de los visitantes de Fitur. La 54 edición del Festival Medieval de Ita cuenta un año más con todos los vecinos del municipio implicados al 100%. Ita se transforma, se convierte en un verdadero lugar, en una ciudad medieval. Pero lo importante ya no solamente que merezca la pena ir a verlo, sino que la gente, Manolo, la gente de Ita, se transforma volviéndose, o sea, trasladando o retrocediendo en la historia y formando parte integrante de toda esa gran representación, porque es una gran representación que no sería posible sin la participación de todos y cada uno de los ciudadanos de Ita. Este año regresan al Palenque los combates nocturnos y se esperan más de 8.000 visitantes el próximo día 5 de julio. Como siempre, los textos de Manuel Criado del Val serán interpretados en esta fiesta. La función de teatro se desarrolla en la Plaza del Arcipreste, que está en la parte alta de la Villa de Ita, y se suelen representar textos medievales escritos por don Manuel Criado del Val, y este año vamos a representar una obra que no es una adaptación de él, sino que es una obra original, escrita por don Manuel Criado del Val, y que habla de uno de los episodios, yo creo que más importantes, de la historia de nuestro país, de España, en 1492, cuando se expulsa a los judíos. Así, Ita, con Manuel Galeana a la cabeza, recuperará un año más, y ya van 54, una cita que nadie se debe perder. He visitado prácticamente todos los pueblos de este país. Puedo asegurarles que nada me ha impresionado tanto como el Festival Medieval de Ita. Si a ustedes les gusta la vida, si tienen los sentidos despiertos, por Dios, no se lo pierdan. También en Pastrana se visten de época en su Festival Ducal, una cita que no faltó en Fitur, con decenas de pastraneros rememorando una época en la que la princesa de Éboli era una vecina más de su municipio. Entre el 17 y el 20 de junio, Pastrana regresa al Renacimiento con más de 200 vecinos vestidos de época. Una fiesta de interés turístico provincial que sería imposible sin el esfuerzo de los vecinos, ya que, tal y como recordó el alcalde, cada vestido puede llegar a valer unos 1.000 euros. El último de los grandes protagonistas del Día de Guadalajara en Fitur fue Orche. Las famosas bodegas de la localidad alcarreña han conformado desde hace un año y medio la ruta de las bodegas de Orche.
Son ya más de 2.000 personas las que han hecho esta ruta, en la que los orchanos abren las puertas de sus tesoros vinícolas a los visitantes. A diferencia de otros lugares del país, en Orche todos los vinos son artesanales, un hecho que, unido a las catas de los caldos, las tapas típicas, el paseo y la conversación, hacen única a una cita que se repite en Orche todos los sábados y festivos desde las 11:30 de la mañana por solo 5 euros. Eugenio González, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bodegas de Orche, fue el encargado de presentar a los visitantes de Fitur la ruta de las bodegas. Hay gente que incluso ha repetido, y la verdad es que la esencia de las bodegas no está ni en el vino, ni en lo que tenemos allí, sino en compartir. Nosotros, a mí me gusta resaltar siempre que las bodegas de Orche y Orche es compartir y pasar un rato con los amigos, en amistad, y olvidándote de los problemas y pudiendo hablar, como decía antes la presidenta, hablar con el vecino, que es muy importante. Por eso desde aquí os invitamos a que vengáis a compartir con nosotros el vino de Orche, a que visitéis nuestros monumentos, nuestro lavadero, nuestras bodegas, y bueno, y que podáis pasar un rato muy agradable. El encargado de hacer una valoración de esta Feria Internacional de Turismo ha sido el senador del Partido Popular y concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras. Valoran positivamente la feria y el paso de Guadalajara por ella. Un crecimiento aproximadamente del 7% en cuanto al número de visitantes. Un crecimiento también, creo recordar, del 5% en cuanto a la digamos, especialistas o gente del mundo del turismo. Expositores, un crecimiento del 5%. Esto, como en otras tantas cosas, significa un cambio de tendencia, que yo creo que evidentemente positivo. No en vano es uno de los sectores punteros, tanto en Producto Interior Bruto como en tema de generación de empleo de la economía española, y todo lo que sea crecimiento de un sector que ha batido además récords históricos, con más de 60 millones de visitantes a todos los rincones de España, yo creo que es positivo. Por duplicado pide el Grupo Municipal Socialista la dimisión del alcalde de Guadalajara y por motivos que tienen que ver con los autobuses. Daniel Jiménez hace números tras conocerse los últimos datos del uso de bus urbano y denuncia un desplome del 20%. No hay soluciones y el uso del transporte urbano municipal, del autobús, sigue bajando. Desde el Grupo Municipal Socialista se denuncia que, en función de los últimos datos de diciembre de 2013, se ve una reducción del número de viajeros del 20% con respecto al año anterior, concretamente de 61.500 viajeros. Esto lo que pone en evidencia es que, una vez más, tenemos unos datos malos del uso del transporte público urbano de autobuses de Guadalajara. Y si esto lo llevamos al acumulado desde el mes de abril, que comenzaron las nuevas líneas, hasta el mes de diciembre de este año 2013 pasado, tenemos una pérdida total de 921.000 viajeros, menos que en el mismo periodo del año 2012. La pérdida acumulada es del 26,3%. Además, el viceportavoz socialista Daniel Jiménez asegura que el objetivo del alcalde y de la empresa Alsa está lejos de conseguirse. En el mes de diciembre los viajeros al día fueron en torno a 9.000. Esto está muy lejos, recordarán ustedes, de lo que la empresa y el alcalde han dicho, que el óptimo sería en torno a 18.000 viajeros al día. De los 4 millones de euros al año que nos viene a costar el autobús, es un despropósito que el autobús vaya vacío muchas horas al día en prácticamente todas sus líneas. Los socialistas siguen pidiendo al alcalde que ponga soluciones, que convoque la mesa de movilidad y dé respuesta a las demandas ciudadanas que se agolpan en su despacho. Daniel Jiménez lo tiene claro, el alcalde debe dimitir. Por todo ello, le seguimos pidiendo al alcalde que, ya que no dimite, que sería lo deseable y que lo hemos dicho en unas cuantas ocasiones por su ineptitud para hacer frente al problema que él mismo ha generado con los autobuses urbanos de Guadalajara, pues al menos que tenga la valentía de corregir el desastre que él ha organizado, que escuche a las miles de quejas que tiene sobre la mesa día sí, día también, que convoque la mesa de la movilidad para entre todos intentar solucionar el desaguisado que él no es capaz de afrontar.
El segundo motivo por el que desde el Grupo Municipal Socialista piden la dimisión del alcalde tiene que ver con novedades sobre el contencioso por la polémica de 2010 de las paradas de los autobuses del Plan Astra. Si recuerdan, desde el Ayuntamiento se multó a los conductores de los autobuses. Pues bien, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reconoce que la competencia de las paradas de los autobuses es de la Junta, no del Ayuntamiento, y no admite el recurso. El Grupo Municipal Socialista tira de memoria y nos lleva a la... año 2010, cuando se generó una polémica muy sonada entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades, gobernada por aquel entonces por el Partido Socialista, a cuento de los autobuses del Plan Astra. Desde el consistorio se multaba a los conductores que aparcaban tanto en Francisco Aritio como en el hospital. En total se pusieron 1.225 multas con una única finalidad, que era boicotear un plan útil, un plan que permitía acercar a los municipios del Corredor de Henares, a sus vecinos, a través del autobús, a Guadalajara. La Junta interpuso un recurso contencioso en el juzgado número 1 que dio la razón a la entidad regional, remarcando que la competencia para determinar las paradas y la ruta de los autobuses interprovinciales es de la Junta y no del Ayuntamiento. La novedad ahora es que el Grupo Municipal Socialista asegura haber descubierto, tras acceder a un decreto del mes de octubre por el que Román decreta el sobreseimiento de las multas, que el alcalde recurrió esta sentencia y en julio de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha emitió sentencia en similares términos a la del juzgado número 1, es decir, no dando la razón al alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pues falló en contra del señor Román. Y la sentencia dice que las 1.225 multas que puso el señor Román eran ilegales. Y que la sentencia dice claramente que la autonomía municipal en la que se basaba entonces el alcalde es un poder limitado y que no puede confundir autonomía con soberanía. Y que igualmente el interés predominante era el que el servicio público de autobús interurbano se pudiera prestar. Todo ello y por la actitud de Antonio Román, Daniel Jiménez vuelve a pedir la dimisión del primer edil. El alcalde de Guadalajara no respetó la legalidad vigente, ni los derechos de los usuarios, ni tampoco las competencias de las demás administraciones, y el alcalde puso por delante el interés de partido, del Partido Popular, de boicotear un plan impulsado por un gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha en aquel momento y puso por delante ese interés partidista frente al interés público. Por ello mismo, yo al alcalde hoy tengo que volver a pedirle que dimita. No se puede tener a un alcalde permanentemente instalado en los temas fundamentales en la ilegalidad. Además, solicitan que el alcalde pida disculpas. A día de hoy, los autobuses interurbanos siguen parando en el hospital y en Francisco Aritio. Juan Antonio de las Heras daba la versión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el servicio de transporte urbano. Dicen que la bajada de los últimos meses no es para tanto, teniendo en cuenta el periodo de vacaciones de Navidad. Sin embargo, les preocupa el descenso de viajeros y por ello ha dicho que presentarán pronto las modificaciones. La tendencia en cuanto al número de usuarios se ha estabilizado y en cualquier caso la bajada de usuarios del ejercicio 2013 respecto del mes de noviembre es cuantitativamente inferior a la que ya se produjo en el ejercicio 2012. Entonces no protestaban, solamente parece que les preocupa el transporte urbano del ejercicio 2013. Y lo que esperamos hacer y presentar con carácter relativamente cercano es una modificación a las actuales líneas de transporte urbano, una vez que hayan superado los trámites administrativos, contractuales y financieros, para intentar recuperar el número de usuarios, que sea cual sea la cifra, preocupa a este equipo de gobierno, preocupa a este concejal delegado de Transporte Público y Movilidad, y que lógicamente pondremos encima de la mesa para intentar acomodar la oferta a la demanda. Seguimos hablando de contenciosos locales porque, si recuerdan, el miércoles pasado en Fitur se presentaba una nueva aplicación turística, una aplicación para los smartphones a través de los cuales podemos tener toda la información de la ciudad, restauración, guía de monumentos y servicios que tienen que ver con Guadalajara. Esto volvía a ser, tal y como aclaraba el alcalde, una nueva apuesta del equipo de gobierno por las nuevas tecnologías y su uso en beneficio del turismo de la ciudad.
Negativo, el viceportavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Guadalajara ha valorado la nueva aplicación turística presentada en Fitur por el equipo de gobierno. Daniel Jiménez lo valora de manera positiva, felicita a la concejala, pero le lanza un pequeño recordatorio. Pues bien, todo lo que sea sumar para que Guadalajara sea más conocida y se utilicen las nuevas tecnologías, me parece que es el camino adecuado. Por tanto, mi felicitación a la concejala de turismo para que siga emprendiendo acciones en ese sentido. Ahora bien, yo creo que la oficina turística de Guadalajara hay que dotarla de más contenido y de más recursos, porque hay solamente una persona atendiéndola y es insuficiente. Un año más se ha presentado ante los medios de comunicación los datos de la memoria de la policía local. Los encargados de hacerlo han sido el concejal de seguridad y el intendente jefe de la policía local. Los datos señalan que se han realizado 155.776 servicios, 3.800 más que en 2012. Se detecta una reducción de llamadas al 112, una mejor gestión de las multas con un descenso de las mismas debido, según dicen, a la mayor concienciación ciudadana. Se incrementa la presencia de la policía de barrio y se consigue que Guadalajara sea una ciudad más segura. Así resumía el concejal de seguridad los servicios realizados por la policía local en este pasado 2013, en el que confían para este 2014 que los datos sigan mejorando, siga habiendo esa concienciación ciudadana y que siga siendo Guadalajara una ciudad más segura. En el último año, en el año 2013, la policía local de Guadalajara realizó un total de 155.776 servicios, 3.880 servicios más de los servicios que se produjeron y de los que se llevaron a cabo durante el año 2012, repartidos en diferentes áreas como son la policía administrativa, tráfico, seguridad ciudadana, servicios asistenciales, policía judicial, atención al 092, trabajos administrativos y otros servicios. En definitiva, podemos comprobar cómo todas estas adquisiciones materiales, junto a otras adquisiciones que tuvieron lugar en el año 2012, hacen una dotación personal y material que ha sido un compromiso por parte del equipo de gobierno, desde que Antonio Román forma parte de este ayuntamiento, y que viene a reflejar el compromiso que tenemos por incrementar la seguridad en la ciudad de Guadalajara, y fruto de ese compromiso tenemos una mayor calidad de seguridad en las vías públicas de la ciudad de Guadalajara. El senador del Partido Popular, Juan Antonio de las Heras, ha informado sobre los acuerdos adoptados en el último Consejo de Ministros. Entre ellos destaca la aprobación del Plan PIBE, con el que se podrán renovar hasta 175.000 vehículos. En el Consejo de Ministros también se estableció un seguro para que las obras del Greco, que están en el Prado, puedan acudir a Toledo para la conmemoración del centenario. El Consejo de Ministros ha aprobado la quinta edición del Plan PIBE 5, a través del que se destinarán 175 millones de euros para incentivar el sector automovilístico, por lo que en total a través del programa se habrán destinado 538 millones de euros, una medida que, según han señalado desde el Partido Popular, ha generado un incremento del 30% en la venta de vehículos con respecto a 2012. Va a permitir, con esta dotación presupuestaria, la renovación de aproximadamente 175.000 vehículos antiguos y, además, de paso, permitirá otro de los grandes objetivos, que es mantener 4.500 puestos de trabajo que se suman a los ya más de 10.000 puestos de trabajo que se han mantenido ahora con los programas del PIBE 1 al PIBE 4. También el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de mejora para la protección de parques naturales en coordinación con las comunidades autónomas. Por otro lado, se ha acordado la creación de la Agencia Estatal Ferroviaria, que regulará el sector y adoptará la normativa ferroviaria española a las directrices de la Unión Europea. En relación a Castilla-La Mancha, se ha dado el visto bueno un seguro para que las obras del Greco del Museo del Prado se expongan en Toledo, con motivo de la conmemoración del cuarto aniversario de su muerte.
El Estado va a garantizar con un seguro de por importe de 764 millones que las 73 obras que existen del Greco en el Museo del Prado puedan contemplarse dentro de ese amplio catálogo de lo que va a ser el cuarto centenario del Greco en el Museo de Santa Cruz de Toledo del 14 de marzo al 14 de junio. Finalmente, otro de los acuerdos a nivel nacional ha sido la bajada del IVA del 21% al 10% de las transacciones artísticas, reducción que aseguran se realizará en más sectores. Nos espera un ejercicio 2014 lleno, y se lo aseguro a ustedes, de bajadas impositivas en todas y cada una de las figuras, y que a lo largo de este ejercicio, empezando por el propio IRPF, se irán debatiendo primero en Consejo de Ministros y luego en el Congreso y el Senado para que finalmente entren en vigor en el ejercicio 2015. Un mundo nuevo, proyecto común, es el lema de la campaña de Manos Unidas para 2014. Nos invitan a reflexionar y a sumarnos a participar en sus proyectos de desarrollo en países menos favorecidos. 2013 no ha sido un mal año para Manos Unidas Guadalajara, ya que han conseguido mantener su nivel de ingresos, sobre todo gracias a los donativos particulares. Bajo el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común, Manos Unidas quiere conseguir una alianza para 2014 con la que se siga luchando contra el hambre y la falta de recursos de los países más desfavorecidos. Quieren que durante los próximos 12 meses reflexionemos para hacer un verdadero desarrollo humano. El 6 de febrero lanzarán su campaña a nivel nacional y en el caso de Guadalajara el acto comenzará a las 7:30 de la tarde de la mano del Padre Ángel. Viene. Nos va a hablar de este año del objetivo nuestro de Manos Unidas, y eso va a ser a las 7:30 de la tarde en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Benito Chavarri 1. Un programa que no queda ahí, ya que el día 7 será el día del ayuno voluntario, realizando jornadas en centros escolares y con la lectura del manifiesto por la tarde en Santo Domingo, y que acabará el día 9 de febrero con la Jornada Nacional de Manos Unidas. Que esa colecta en toda España va a ser de las parroquias a Manos Unidas. A Guadalajara vendrán 5 misioneros de diferentes congregaciones y diferentes países que ellos han estado a comunicar pues sus vivencias y las situaciones que tienen en cada país. Todas las colectas que se realicen este día irán destinadas a los diferentes proyectos de Manos Unidas, una organización que este 2013 ha conseguido seguir manteniéndose, sobre todo con las donaciones de particulares. Teniendo en cuenta incluso el concierto, nuestro porcentaje de gastos sobre ingresos es del 7,52%, lo que realmente es muy bajo. Gracias a estos ingresos, el pasado año consiguieron realizar 6 proyectos en África, Asia y América. 7 son los proyectos que Manos Unidas quiere realizar este 2014 en los países más desfavorecidos. Entre ellos se encuentran sistemas de agua, ampliaciones de plantas de maternidad o prevención de la violencia juvenil. En Ecuador, la construcción de un sistema de agua potable en una comunidad indígena. En Mozambique, la adquisición de 2 molinos para apoyo social. En la India, una ampliación de una sala de maternidad. En Haití, rehabilitación nutricional en niños menores de 5 años. En Camerún, el equipamiento de un taller de carpintería en una zona rural. En Malawi, una casa para profesores en una escuela rural de educación secundaria. Y en Honduras, el fortalecimiento educativo y preventivo de la violencia juvenil en un barrio marginal. Estos son los 7 proyectos en los que vamos a trabajar en esta campaña del 2014... que esperemos, como en todos estos años anteriores, podamos sacar adelante.